Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos en los que se conecten los demás. Hola, buenas noches. Les saluda Jonathan Guzmán de Inglés Corporativo, también conocido como Certificaciones Internacionales. El día de hoy les he convocado solo para mostrarles un poquito cómo va a funcionar este mes la metodología de los cursos que nosotros manejamos, ya que va a ser un poco diferente a la metodología que anteriormente utilizábamos. En esta ocasión, les voy a mostrar cómo funciona, cuál va a ser, cómo se va a estar trabajando, cómo se va a medir. Les voy a mostrar toda la información que se les estará compartiendo el día de mañana. El espacio de preguntas lo vamos a dejar al final de esta videoconferencia para, por si salen algunas dudas, algunas consultas y las solventamos al final de esta reunión. Ok. Vamos a empezar. El día de mañana a las 3 de la tarde en adelante se les estará compartiendo la información tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Van a recibir esta información que están viendo en estos momentos. Enlaces y detalles para acceder a sus cursos inglés corporativo. Esa es la información que ustedes van a leer después de las 3 de la tarde, porque se les va a tener que crear sus usuarios. Si ustedes no tienen usuarios, se les va a crear, se les va a dar los accesos, se les va a enviar la información, al igual que todos los enlaces. Vamos a empezar. Los enlaces que ustedes van a recibir van a ser, uno, el enlace del curso, que es este. Segundo, el nombre, el chatbot, que es el tutor que ustedes van a tener. Este tutor va a servir de apoyo para ustedes.
Es una inteligencia artificial que nosotros estamos implementando para que ustedes se sientan más dinámicos, para que ustedes les agrade y les solvente en tiempo real. Si usted tiene alguna duda y mi persona, que voy a ser yo, quien le va a estar apoyando en toda la jornada laboral, voy a ser yo. Yo voy a estar apoyándoles. Si tienen dudas, alguna consulta, pueden escribirme a mí directamente. O al correo. Puede ser llamada directa, puede ser WhatsApp, puede ser por correo. Yo con mucho gusto les voy a apoyar. Esta es la información que ustedes van a recibir. Ya vamos a ir tocando los enlaces uno a uno. Solo quiero mostrarles el cuerpo del correo, cómo va. Aquí les dice que van a utilizar el correo que ustedes nos brindaron. Es muy importante eso, utilizar el correo que ustedes nos brindaron. ¿Por qué? Porque con el correo que ustedes nos compartieron vamos a crear el usuario dentro de nuestra plataforma. Y normalmente como academia colocamos la contraseña del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta contraseña es para la cuenta en la plataforma de inglés corporativo. Solo acá la van a usar y les recomiendo que no la cambien. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, nosotros le apoyamos. Nosotros le ayudamos, nosotros le solventamos porque accedemos directamente a su cuenta para solventar ese error. Al finalizar el curso, automáticamente nosotros le estaremos enviando por correo electrónico el certificado avalado por la Academia Inglés Corporativo, por el Centro de Formación Inglés Corporativo. Nosotros estaremos compartiendo el certificado una vez usted llegue a la nota que es 8. En la plataforma ya les voy a mostrar dónde se ve todo eso. Ya vamos a darle un breve seguimiento a la plataforma. Hay varias personas que ya han estado trabajando, han estado estudiando con la plataforma y ya conocen un poco acerca de ella. Ahorita estamos viendo el correo de una persona que está en inglés. Sin embargo, en esta reunión están citados personas que han agarrado Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, inglés, principiante módulo 1, etc. Vamos a ver cómo funciona un poco la plataforma de inglés. Esto aplica para todos. Sin embargo, lo único que cambia es el contenido. Aquí es el contenido de inglés, pero acá está el contenido de Excel. Este es Excel avanzado. Las plataformas son similares. Lo que cambia, como les digo, es el material que contiene cada una de ellas. Vamos a ver esta. Le damos continuar, ver curso. Esperamos que cargue. Vaya, esta es la plataforma de Excel avanzado. Aquí están las secciones. Nosotros recomendábamos que trabajaran de lunes a jueves, le dedicaran una hora. Sin embargo, en esta ocasión pueden trabajarlo cuando tengan tiempo libre, ya que la plataforma es 24/7. La plataforma pueden trabajar las 24 horas del día, cualquier hora de la semana. El curso finaliza el 20. El curso finalizaría el 20 de enero. El 20 de enero, si usted quiere, por ejemplo, Excel, tablas dinámicas o quiere algún tipo de cursos, ya sea de marketing digital, de inglés, Excel, tablas dinámicas, Excel macros, con mucho gusto puede realizar la inscripción nuevamente, realizando el pago, así como lo han realizado en estos momentos. Vamos a ver un poquito acerca de la plataforma. Luego nos vamos a adentrar en el tema de pago, en tema de inscripciones, en tema de reinscripciones, en los otros cursos que tenemos aparte, certificaciones, etcétera. Vamos a darle un breve seguimiento a todo eso, pero ahorita vamos a enfocarnos en la plataforma. Aquí está la lección 1 del Excel avanzado. Aquí estamos usando la función indirecto. Aquí está el contenido. Pero aquí dice que es función indirecta, pero yo no entendí esto o quiero más información aparte de esto. Ah, ok. Ahí entramos al segundo enlace, que es este, que es mi tutor. ¿Cómo funciona esto? Es una inteligencia artificial que nosotros estamos implementando para que sea de mejor agrado para todos ustedes, para que sea mucho más fácil ingresar, mucho más fácil de solventar algunas dudas o preguntas. Aquí les dice,
Hola, soy mi tutor. Estoy aquí para apoyarte en tus estudios, aclarar tus dudas y guiar en tu aprendizaje. Le preguntamos qué es función y cómo usarlo. Y aquí nos responde. Nos da ejemplos indirectos, la referencia del texto. Aquí nos da más información. Perdón. Y si yo quiero más ejemplos y sé más detallista. Aquí como usted le escriba, le va a responder. Aquí ya está siendo más detallado con la información que nos está brindando, está dando más ejemplos. El bot es para ayuda para todos ustedes. Si usted tiene algún problema, así como acabo de decir, yo no sé qué es la función indirecta, yo pongo la función directa o quiero más información de función indirecta o en qué escenario puedo usar la función indirecta, yo le puedo poner en qué momento y aquí me lo responde. ¿Qué momento puedes usar la función indirecto? Puedes utilizar la función indirecto en referencias dinámicas, en la hoja de cálculos con múltiples hojas, creación de fórmulas flexibles, automatización de informes, etcétera y etcétera. Esta inteligencia artificial se actualiza constantemente porque no es de El Salvador. Es jalada de otra inteligencia artificial, pero estructurada para el uso de todos ustedes, para el uso cotidiano del estudio. Aquí ustedes ponen toda la información. Estas dos hojas van a ser muy importantes para ustedes. Y ambas van a estar habilitadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Continuando en la plataforma, aquí van a encontrar videos. Conocen la función en directo. Aquí van a encontrar el laboratorio. Los laboratorios, ustedes los pueden realizar las veces que ustedes quieran. Si usted realiza los ejercicios y se equivoca, usted puede continuar hasta que. ¿Para qué sirve la función indirecto? Esto es como un ejemplo. Y aquí ya le da la respuesta que está acá, devolver el valor buscado. Y así sucesivamente. La plataforma y el tutorial, las cosas que estamos implementando con ustedes. Queremos darle más material, más insumos para que sea de su agrado para todos ustedes, para que puedan desarrollar los ejercicios, para que se empapen de información y conozcan más del tema. La plataforma la tiene que completar, sí, para poder generar su certificado. Y el tutorial es para aprender mucho más, para adentrarse más a los temas. Si usted quiere saber un poco más qué es Excel, las celdas, todo eso, todas las funciones que tiene en Excel, buscar V, buscar H, todas esas fórmulas que usted quisiera aprender, pero no conoce mucho, usted se las puede preguntar también a él, al tutor, y se las va a contestar. Continuando, aquí el objetivo 2. Esta reunión va a ser corta, no va a ser muy larga, dado que estas son las dos informaciones precisas que quería que ustedes supieran. Mi persona va a estar disponible en la jornada laboral, que son de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 1. Yo voy a estar pendiente, voy a estar apoyándoles. Si la plataforma les da algún problema, repórtenlo. No hay ningún problema. Yo voy a estar apoyándoles. Si algún ejercicio les dice, yo estoy seguro que este ejercicio está bueno, pero me lo arroja como malo. Yo con mucho gusto voy a venir y les voy a apoyar. Yo voy a solventar el ejercicio, les voy a confirmar. Yo voy a ser el soporte técnico de ustedes. Yo les voy a estar apoyando en todo lo que pueda para que su experiencia en el transcurso de este módulo sea gratificante, que sea de su agrado y no se sientan, no me ayudaron, me dejaron tirado. No, nosotros queremos que ustedes aprendan, que ustedes continúen con los cursos. Sea de mucho agrado para todos ustedes. Esas son las dos herramientas que nosotros tenemos.
Luego está el enlace de la plataforma, que es prácticamente este. Este enlace básicamente es la página principal de la plataforma. Y este enlace que ven acá, enlace del curso, es la página ya del curso en sí. Si le damos acá, vamos a ver el Excel, el, perdón, inglés principiante módulo 1. Es lo que estaríamos viendo. Este es el tema a la persona, que en este caso soy yo, Jonathan Guzmán. Pero así se va a ver la información que se les estaría brindando a todos ustedes. Y aquí abajo dice, utilice el correo que ha brindado la información para obtener el acceso correspondiente. Reiterando en este punto, si ustedes nos brindaron un correo y quieren cambiarlo, notifíquenme, porque yo el día de mañana comienzo a preparar toda la información, preparar su usuario, preparar sus contraseñas, preparar los accesos. Y si usted utiliza otro correo, no va a tener ni el usuario, no va a tener tampoco el curso, no va a tener nada de eso. Y si usted está interesado más adelante en participar ya en otro curso, en certificaciones, o quiere saber más acerca de esos cursos adicionales, usted puede preguntarme a mi persona, yo con mucho gusto le estaría apoyando para poder hacer la inscripción a todos esos cursos. Aquí Eric mencionó algo. ¿Cuánto tenemos para terminar todo? Para terminar todo tiene hasta el 20 de enero del 2024. A ese entonces, si ustedes quieren continuar, por ejemplo, principiante módulo 1, quieren continuar principiante módulo 2, tienen que estar cancelando los 29.99, el 19, 18, pero no el 20. Si usted va a cancelar 20, como fecha límite se les estaría brindando hasta el mediodía. Después de eso se les estaría quitando. El acceso lo tendrían, pero no se les estaría dando acceso al siguiente módulo y se les estaría quitando el acceso a la inteligencia artificial también. La reunión va a ser un poco breve, ya que, como les comentaba, hay algunos, o quizás la mayoría, han sido participantes que han trabajado con nosotros, han estudiado con nosotros, ya sea con empresas o de otra forma. Esto es para mostrar un poquito cómo va a ser la metodología que vamos a estar utilizando para la notificación, la inteligencia artificial, en la modalidad que estaremos trabajando hoy por hoy. Vamos a abrir así brevemente el espacio de preguntas, para estarles apoyando y contestarlas en estos momentos. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿No? Ok, vale. La reunión, como les comentaba, iba a ser corta, dado que esos son los puntos claves que hay que saber para poder trabajar en la plataforma y usar el tutor. Si ustedes quieren ver el porcentaje, el puntaje que ustedes llevan dentro de la plataforma, simplemente nos venimos al usuario. En este caso vamos a ver el Excel avanzado. Y aquí donde dicen, ustedes no van a ver esta opción. Ver curso combo, ustedes lo van a ver como estudiante. ¿Cómo voy a ver mi progreso? ¿Cómo voy? Ah, simple. Usted le da en progreso y aquí le va a aparecer estas barras. Sección 1, sección 2, HW significa homework. Sección 3, sección 4. Aquí hay un examen medio, el examen final y el total. Aquí le va a aparecer, ojo, su inscripción de ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Esto sale dado que normalmente los certificados se generaban directamente en la plataforma, pero por toda la transición y el tema del INSAFOR no se va a generar en la plataforma, dado que el INSAFOR ya no existe. Se le estaría brindando directamente desde la academia del Centro de Formación Inglés Corporativo. Se le estaría enviando el curso que participaron en el tiempo establecido y su nombre según DUI. Se le estaría brindando por correo y si es de su preferencia tenerlo también por WhatsApp,
también se lo podemos compartir por WhatsApp. Por eso no hay ningún problema. Llegando a este punto acerca de los diplomas, no hay ninguna duda. Ok, vamos a continuar. Otra de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es la siguiente. Si usted se inscribió para participar el día de mañana, una vez iniciado el curso, de las 3 en adelante, las 3 en adelante, ya no se puede hacer reintegro del dinero que se invirtió en el curso. Hubieron personas que se inscribieron, pero dijimos, fíjese que va a pasar esto, aquello, lo otro. Les dimos las opciones. O desean una certificación de Google Meta o Microsoft, o quisieran el chat. Ellos quisieron con el chatbot, otros con las certificaciones, y otras personas con el reintegro. Se les hizo el reintegro. Esto, dado que no queremos malos entendidos, nosotros queremos ser bien profesionales, no nos gusta trabajar con. De esa forma de que, nos vamos a quedar con el dinero y vamos a dar unos cursos deficientes, una atención deficiente. No, nosotros queremos dar unos cursos de calidad donde la gente se sienta alegre, donde se sientan a gusto con lo que están recibiendo y deseen seguir continuando, continuar reinscribiéndose, escoger diversos cursos, si quieren una certificación, si quieren otro módulo, brindárselo sin ningún problema. Esto es para mantener un control con contabilidad, dado que se tiene que hacer una gran logística, pero si se pasa el tiempo establecido, tiene que cursar el curso, porque ya lo canceló y no podemos hacer reintegro. Si en dado caso usted cancela el próximo módulo, lo cancela, digamos, el 15 de enero, usted dice, fíjese que yo ya no me quiero inscribir, yo quiero que me devuelvan mi dinero, se le hace el reintegro. Dado que notificó, digamos, el 16. El 16 se le hace, 16, 17 o 18, se le hace reintegro de su dinero. Y no se le estaría dando los accesos ni nada por el estilo, porque usted ha cancelado la beca, ha cancelado, perdón, el curso. Pero si usted quiere cancelarlo, ya, digamos, dice el 20, y el 23, 24, 25 quiere cancelarlo, lamentablemente no se puede. No estoy autorizado a hacer ese tipo de devoluciones, ya que ya pasó el tiempo estipulado por la empresa. Así que eso quería mencionarles. No sé si tienen alguna duda acerca tocando este punto. Ok. Los pagos se tienen que hacer antes de cada 5 de cada mes o antes de cada 20, ya que habrán inicios que inician el 5 del mes. Y ahí verán otros que iniciarán el 20. En su caso, inician 20 y finalizan, digamos, 20. El 20 puede haber otro curso y así sucesivamente. Los 20 ustedes inician clase todos los meses, a menos que haya un cambio estructural con temas de la nueva organización que va a ser la que el gobierno imponga. De momento, solo contamos todos los centros de formación que estaban apoyados por el INSAFOR cuentan con cursos de paga. Bueno, eso ha sido todo. Espero haber sido claro. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, yo voy a estar disponible por medio de WhatsApp o por correo electrónico. Pueden apoyarse conmigo, que con mucho gusto les voy a estar ayudando. Eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen dudas o preguntas. Ok, perfecto. El día de mañana se les estará brindando todos los accesos y detalles por medio de correo electrónico y por WhatsApp. Esperamos que nos confirme de recibido para estar enterados de que ustedes tienen toda la información, que tienen todo y no les haga falta absolutamente nada. Eso ha sido todo. Que tengan una feliz noche.